saludos, buenas tardes. Nos encontramos aquí en Santa María de Tuxtlapilco en este recorrido tras una misa celebrada aquí en dicha agencia. Ahorita se dirige uno a lo que es la oración de mueve de caderas, donde se estarán presentando diferentes danzas, dando inicio a esta temporada, esa tradicional matanza del mueve de caderas. Tenemos los quiliches, grupo de quiliches, carnaval mixteco. Tradicional matanza de los Chong Masa. Carnaval de Tlacayopan.
está asustado. Oye, mole de caderas y no sabe para dónde correr. Saludos, Peloncito Ramírez, muchísimas gracias, amigo, gracias por esas estrellitas. Gracias, saludos donde quiera que te encuentres. ¿Qué dices? ¿De dónde nos saludas, Peloncito? Aquí era Carnavales y la Cayopan. Estas son nuestras tradiciones de la región mixteca. Ya ven las escaramuzas. Saludos, saludos a toda la gente que está conectando. ¿Qué dicen? ¿Desde dónde se encuentran ahorita? Aquí en Ocopan, pues nuevamente está de fiesta con este tradicional mole de caderas, una tradición muy nuestra. Esto está dando inicio a la temporada. Es el ambiente aquí en Santa María de Tuxtlapilco. Thank you.
noches, Carnaval Mixteco. Y recordando que la danza de los tiliches es originaria de Putla Villa de Guerrero. Pero aquí un grupo representando aquella danza. Así como también en este lado lo que es la danza del carnaval de Xilacayopan. Tenemos las nuevas generaciones de danzantes. Ahí hidratando el sobo un poco porque sí está buena la calor. No, gracias a ti, Pelancito, gracias a ti. Nosotros lo hacemos con mucho gusto y precisamente con el gusto de poder compartir con paisanos como tú que están lejos de aquí, de nuestra tierra, y el poder vivir en tiempo real lo que se está suscitando, ¿no? Y qué mejor que poder compartir las tradiciones que son muy, muy propias de nuestro Huapan. Y pues qué gusto. Saludos, saludos desde Washington, amigo. Esperando que te encuentres muy bien y pronto puedas estar otra vez por acá. ¡Saludos! La danza de los diablos, Tierra del Sol. También cabe resaltar que la danza pues es propia, originaria de Juxtahuaca, toda la región de Tecamaxtahuaca, todo aquel lado. Pero pues yo creo que la danza es para eso, ¿no? Es para compartir, independientemente de dónde sean. Pues son representaciones, para empezar en la Mixteca, es parte de la Mixteca, estamos en Oaxaca. Y como estado, como oaxaqueños, siento que pues es válido, ¿no? El poder quizá representar todas aquellas danzas a fin de seguir promoviéndolas y siguiendo dándolas a conocer. Entonces, pero pues sí, obviamente haciendo siempre hincapié de dónde son originarias. Este grupo es Tierra del Sol, Danza de los Diablos, Tierra del Sol. Pero la danza originaria de Santiago Juxtahuaca. Hola Carolina, saludos. Están conectándose, estamos aquí en lo que es la agencia de Santa María Xuxtlapilco, aquí en este recorrido, dando inicio a la temporada de mole de caderas. Está bueno el calorcito, ¿qué dicen? ¿De dónde nos saludan? ¿Dónde nos están viendo? ¿Ya fueron por su mole?
tradicional matanza chongmasa, cuna del tradicional mole de caderas. Hidratándose bien con una cervecita a los de Navas y la Cayopa. No, porque nos dejan. Hola Sofía, hola, saludos. ¿De dónde nos ves? ¡Puro carnaval mixteco! Aquí cabe mencionar también que el nombre de este grupo se llama Carnaval Mixteco. No hace alusión de que sea de acá, sino es el nombre del grupo. Obviamente haciendo una representación a los viejos o a los tiliches de allá de Putla, que son originarios precisamente de aquel municipio, y pues aquí haciéndose presente, representando dicha danza. Saludos Carolina, saludos Ana, saludos Peloncito, saludos. Vienen los de Silacayopan y atrás vienen las escaramuzas, nada más que vienen un poquito lentos. Vamos a esperarlas aquí para que los vean. Prácticamente esto es lo último, están ellos a Silacayopan y vienen las escaramuzas ahí con sus caballos. Es lo último que viene aquí en este recorrido. De nada, Nabil, saludos, saludos. Sí, de hecho ya son los últimos, ya más atrás ya no hay nada. Así que vamos a avanzar allá donde está el ambiente. Saludos, Marisela, saludos. ¿Qué dice? ¿De dónde nos están viendo? Aquí compartiendo un poquito de esta ya muy tradicional matanza. Más bien temporada del mole de caderas, que da trígenes pues, con la matanza. Saludos. Puro carnaval. Ojalá todo el camino fuera así de arbolitos y sombritas, porque está bueno el calor. Pero no, no merece pedazo. Carnaval mixteco. ¡Ay! Ya nos andan tilicheando aquí. Nuevamente vuelvo a comentar, el nombre es cuando me refiero a Carnaval mixteco me refiero al nombre del grupo de ellos, no al original, porque originalmente pues es el Carnaval putleco. Obviamente que los tiliches, esta danza es de Putla, Villa de Guerrero, pero simplemente es un grupo quien representa a dicha danza, así como los que vienen atrás al carnaval de Silacayopan. Y es que es eso, la cultura, la danza, la música es para compartir. ¡Gracias!
Vamos a adelantarnos para alcanzar allá a los diablos. Quedar bien tostaditos, más de lo que ya estamos. Está bueno el calor. Con jinetes en el cielo. Miren, aprovechando que vamos pasando por aquí, vamos aquí de que está recorriendo un poquito de agua. Ahorita los alcanzamos, vamos a ver aquí, porque no andamos seguido por acá, entonces vamos a ver cómo está aquí el flujo de agua. Ahorita ya últimamente ya no ha llovido. Hace unos días llovió, pero semanas anteriores había dejado de hacer. Entonces vamos a ver aquí como hay un poquito de agua todavía. Como podemos ver aquí hay unos coches, no sé si intentan pasar o nada más están aquí como nosotros viendo. Ya hay poquita agua, pero hay. Aquel chavo quiere cruzar, pero no encuentra por dónde. Saludos, Salvador. Dice, saludos, le puede decir a la banda que toque la chilena, mi sentimiento. Claro que sí, amigo, ahorita le decimos, a ver qué nos dice. A ver. Vamos a alcanzarlos. Y nuevamente vemos la escaramuza. Vamos a alcanzar a la banda a ver si nos toca esta complacencia que nos pide el amigo Salvador. Banda Monarquía, pues aquí Salvador Martínez dice que si nos echan la chilena de mi sentimiento, dale, Salvador, dale, saludos. Pues ahí está, amigo Salvador, ya pedimos su canción, a ver, ojalá y no les complazca. Puro pato del Chivo. Thank you.
Qué mejor manera que honrar a un músico que con la propia música. ¡Saludos! Vamos aquí para que sea más en altito. Saludos, Ana. Salió aquí de lo que es la iglesia de Santa María. Y no nos dirigimos a lo que es la Hacienda del Rosario. De hecho, la Hacienda del Rosario es donde está ahí la diversión. Ahorita nos dirigimos a donde está la matanza de Don Chon Maza, que está aquí adelantito, ya casi llegando. De hecho, hay dos eventos simultáneos ahorita. Que es y la de la Hacienda del Rosario. Ahorita, si hay oportunidad, nos vamos a dar una vueltecita por ahí, a ver. Pero ahorita nos dirigimos, así como va el camino, es donde se realiza la tradicional matanza de Don Chon Maza. Y para allá vamos. Vamos a morrito. Tradicional matanza de chivo Chon Maza, y hacia allá es donde vamos, que está aquí ya adelantito. Thank you.
que es la agencia de Santa María Xochitlapilco, perteneciente aquí a Huajuapan de León. Ya estamos ya casi a lo que es la salida de la ciudad, con rumbo a Cuitlahuaca. Vamos a adelantarnos un poquito. Buscar una sombrita porque está bueno el sol. Aquí a la punta. Casi llegando aquí al sitio donde estará llevando toda esta degustación de ese tradicional mole de caderas. Saludos Germán Soriano, hasta el Guamúchil, amigo. Tierra del Sol. Presente. Saludos, presente. Bueno, pasito de chivo. Rápido para recordarle.
aproximando a lo que es la entrada de este recinto donde estará llevando a cabo lo que es el programa prácticamente de inauguración aquí, donde habrá degustación y habrá la participación de estas danzas de manera individual. Allá adelante, aquí estamos entrando a este lugar. Gracias por hacernos partícipes de esta gran inauguración. Vamos a pausar aquí tantito el contingente. A quienes nos acompañan con el banderín, podemos pasar de aquel lado o hacernos de este lado para que no nos dé el solecito. Va a ser el corte de listón, inaugurando así esa temporada. Thank you.
aquí, al parecer nada más están esperando al presidente municipal. En breves instantes estaremos dando la inauguración de la tradicional matanza de chivos Chon Maza y realizando el respectivo corte de listón. Les pedimos un poquitín de paciencia a los medios de comunicación que ya nos acompañan, a la gente que se ha dado cita en este punto para presenciar este momento y por supuesto para todos quienes venían ya en la calenda que partió del centro de Santa María Xochitlapilco. Previamente hubo una misa y bueno, el recorrido avanzando por las principales calles de Santa María Xochitlapilco para llegar a este lugar, lugar que pertenece a la tradicional matanza de chivos Chon Maza. Bueno, pues vamos a esperar un momentito en lo que arriba el presidente municipal, creo que es aquí nada más están esperando para dar corte a este listón, inaugurando así esta temporada de mole de caderas. Bueno, aquí es la tradicional matanza de chivos, aquí viene llegando ya. Recibimos con un fuerte aplauso al presidente municipal constitucional de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Luis de León Martínez Sánchez, bienvenido. Le acompaña el diputado Azael Santiago Chepi. Bienvenido a esta inauguración de la tradicional matanza de chivos Chon Maza. Les pedimos a nuestras autoridades que hoy nos acompañen, a la familia Maza Vidal, a que podamos ubicarnos frente al listón para realizar el corte de listón. Gracias. Ya estamos todos ubicados y vamos a ceder el micrófono a don Chon Maza, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida antes de que cortemos este listón. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado aquí en la inauguración de la tradicional matanza de Chon Maza. Muchas gracias, Luis de Guadalupe, muchísimas gracias, cuñado, Miguel Morán, amigo, Pedro Silva, María Rita, muchísimas gracias por acompañarme. Señor Chepis, diputado, muchísimas gracias. Y a todas las personas en especial, te doy las gracias que me están acompañando en todo este festejo. Muchas gracias. El aplauso fuerte para don Chon Maza, el personaje principal de este evento, la tradicional matanza de chivos Chon Maza. Ahora le cedemos el micrófono al licenciado Pedro Silva. Buenas tardes. Agradezco la atención que tuvo don Chon Maza, como lo conocemos, a su distinguida familia, a todos los que nos acompañan, al presidente municipal, Luis de Guadalupe, Miguel. Amigo, pues ojalá, bienvenido a la Mixteca de la Matanza. Diputado Chepi, diputado Leti, presidente municipal, a toda la familia, seguidora. La verdad, nos da muchísimo gusto y estar con ustedes. Antes de esto, quiero pedir la disculpa en nombre del gobernador electo Salomón Jara Cruz, que ya está planeado estar en este evento y en otro evento más tarde, pero pues, por razones de trabajo, actividades que además son públicas, ya vengo ahorita para estar acá con ustedes. Reciban un saludo, una disculpa por no estar presente en este evento, pero él tiene claro que esta tradición, ustedes como familia, como hijos, la mantienen, le dan vida, la siguen proyectando a la medida de sus posibilidades, trabajando, generando empleos. Es algo muy importante que no lo han dejado morir, que la rescatan y que se sigue proyectando. Él lo tiene bien claro y me lo decía alguien de la familia Maza también, que él cuando estuvo por la Mixteca hacía alusión a esta tradición e hizo un compromiso de proyectarla y escucharla como gobernador ya en funciones. Hoy es electo, pero me comenta, me dice que reciban su saludo y que les manifieste por su conducto, que tiene muy presente el compromiso que hizo de manera pública
y que ese compromiso es darle mayor impulso a esta tradición. Esperemos que ya siendo gobernador en funciones para el próximo año, primeramente Dios esté acá con ustedes acompañándolos, pero antes de esto espero los pueda recibir y atender con tiempo para que le comenten, le expliquen, le presenten algún proyecto que realmente venga a impulsar de esta manera esta matanza. Él está en la mejor disposición de darle mucho impulso a esta tradición. Pues nuevamente reciban un saludo por mi conducto, una disculpa, muy buenas tardes a todos y bueno, esperemos que pasándolas muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Pedro Silva, por este mensaje que esta tarde comparte con todos los presentes. Y es el momento de inaugurar la tradicional matanza de chivos Chon Maza, por lo cual cedemos el micrófono al presidente municipal Luis de León Martínez Sánchez para que nos dirija la inauguración. Pues muy buenas tardes. Pues creo que nada, felicitar a la familia de Don Chon, a sus hijas, a sus hijos en general, a sus esposas, a toda la familia. La verdad es que estamos muy contentos de poder compartir. Ya entre ayer y hoy es la tercera inauguración que nos vamos a aventar. La verdad es que toda una tradición aquí en Jojolpa de León, una de la canción mixteca y del mole de cadera. Gracias también al licenciado Pedro por sus palabras en nombre del gobernador electo y por el saludo que nos manda a todas las amigas, amigos, la diputada Leti Collado. Y mi amigo Azael Santiago Chepi, que también desde ayer anda por acá comiendo mole de caderas, ya va a ser de él. Gracias mi amigo diputado y a los medios de comunicación, a todas las personas que nos están viendo a través de las distintas redes sociales, al público presente también, que saludo con mucho gusto, ahí a los diablos, allá también a los caballos, a los biniches, de la cuadra Solís y aparte de las escaramuzas también ahí que nos acompaña a todos y todos. Muchas gracias por su presencia, porque esto agradece no el evento de una familia, agradece el evento de una tradición que la familia sigue y que es de Guajuapa, México. Es que, pues si me lo permiten, siendo las 14 horas con 55 minutos hoy 15 de octubre de 2022, declaramos formalmente iniciado este tradicional mole de cadera aquí con nuestro amigo Chon Maza. Con eso queda inaugurada la temporada aquí con Don Chon Maza, la tradicional matanza de chivos. Y estamos a ingresar este recinto. Pues así es como. Saludos Angie López, dice saludos para los matanceros de Calacaloxtepec que son parte de esta pieza. Claro que sí, hay mucha gente involucrada en esta tradición y es digno de reconocerse todo el trabajo que hay detrás de ello, porque nada más ahorita es el resultado de todo el trabajo previo que hay a lo largo de meses, sobre todo con la preparación de los chivos, la alimentación, muchísimas cosas que influyen. Para llegar a este punto, a este momento.
ya ingresando, donde estarán desarrollando diversas actividades hoy. Vemos en la entrada de algunos artesanos, en venta de artesanías. Vamos a esperarlos aquí en la entrada. Vamos a esperarlos aquí. Voy a tapar un poquito, voy a limpiar un poco porque creo que es un poquito sucia la cámara. A ver si cae polvo. A ver si ya se ve un poquito mejor ahí. Estamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Compartiendo el bien, como siempre, ¿no? Eso, aquí nos vemos, ¿eh? Ah, está bien. Puro bien eterno. Ah, está bien, está bien. Por eso digo, compartiendo el bien, ¿no? Mira, pues. Gracias, gracias. Saludos. Dale, vamos a divertirnos. Saludos a Manuel Ramírez, saludos hasta Tepoztolula, amigos, saludos, pues mira aquí, Guajuapan nuevamente está de fiesta con esa tradicional matanza, lo que da inicio a lo que es el Festival del Mueve de Caderas. En esta ocasión todos son chivos, todo es chivo. Acá vamos, acá vamos, a todos los amigos, a la Liga de Yucatán de Regidora de Turismo, bienvenida. A todos los amigos, a el amigo Caca, el que viene repartiendo pescadito. Miren, a la marcha en la tarde de la fiesta. Ahora sí viene lo bueno, amigos, lo que es la... Los diablos, ya se presenta también. La fiesta. El carnaval externo. Los piliches, ya se presente la cuadra Solís. El osito viene también ahí, hola osito. La fiesta tradicional, cultural, local de Guajuapa, Festival de Mole de Caderas, ya toda una tradición. Pero carnaval mixteco. ¡Qué parió, hijo! El de los tiliches, con la villa de Guerrero, presente en la mixteca, con este
Saludos, Emanuel. No, gracias a ti por, y a todos ustedes los que están aquí visualizando. Nos da gusto el que puedan disfrutar un poco de lo que se vive en estos momentos. Los invitamos para que pasen a sentarse, vayan tomando su mesa. A las personas que nos acompañan, vayan. Aquí tenemos el buen Ejeca, el de Mezcal Bien Externo, compartiendo un poco de su mezcal. Las mesas ya no estarán disponibles. Las diferentes personalidades que hoy acompañan en este día. Nuestro presidente municipal, Luis de León. Ya por aquí está el licenciado Oz. Y la licenciada Patti, quienes van a ser los conductores oficiales. No, es el protocolo, El licenciado Noé León. El licenciado Ejecal. El licenciado Gabo también está presente. A maestro. Vamos a esperar también a ver qué es lo que prosigue. Al parecer pues va a haber una degustación aquí del mole de cadera, pero imagino que van a seguir bailando ahorita. Voy a hablar, vamos a pedirle a todas las personas que se encuentran alrededor del círculo pasen a las diferentes mesas para que este programa inicie. Solamente los medios de comunicación, redes sociales, pueden quedarse ahí. Los demás, les pedimos por favor, sean tan amables, de pasar a las mesas para que inicie ya el acto de inauguración en esta tardecita. Saludos amigos, a toda la gente que nos está viendo en diferentes partes de la República Mexicana, más allá de nuestras fronteras, a través de la página oficial de Noé León Estudios. Saludos a amigo Alejandro Mendoza, saludos hasta Wisconsin. Esta tradicional. Saludos a toda la gente, a todos los paisanos que se encuentran radicados allá en Estados Unidos, cualquier parte de la Unión Americana. Saludos desde aquí, desde la cuna del Caray Mixteco, y pues también del mole de cadera. Estamos hoy 15 de octubre de 2022. Y sigan en la transmisión porque es la tradición. Cosas bonitas, cosas buenas. Así es que bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, amigos nuestros. Saludos Marta López y saludos a las cocineras. Saludos desde Chicago a la chaparrita, de parte de Marta López. La buscamos a la chaparrita ahí para saludarla. Saludos Marta. Sí, claro que sí, ya más de 30 años cocinando. Saludos Don Juan. Vamos a dar inicio con el programa cultural. Así que les pedimos de la manera más atenta que nos vayamos ubicando en los espacios para iniciar con esta fiesta de la tradicional matanza de Chongmasa. Así que ya nos estamos alistando, pero también les pedimos a toda una fiesta cultural tradicional aquí en Ocopan, lo que es la agencia Santa María Xochitlapilco, en donde se encuentran ubicadas lo que son las haciendas. Se realizan esta matanza. Y los chavos de Banda Monarquía. Claro que sí, Marta, ahorita nos vamos a acercar ahí. Vamos a mandar ahí los saludos. Vamos a ver. Vamos a ver si nos permiten estar ahí en la cocina. Saludos allá para el doctor Charlie Mora. Bienvenido.
a ver si nos permiten entrar y para darle ahí la... A nuestro amigo Miguel Morán y toda su familia e invitados. No creo, ¿verdad? Pero... Si no, ahorita pedimos permiso para no meternos así nada más. De igual manera, saludamos al invitado Sael. No, de nada, este, Marta. De nada. Bienvenido, diputado. Con gusto, lo vete a saludar. Ahorita vamos a entrar ahí a ver, pedir permiso que nos den. Y de igual manera la diputada Leti Collado, bienvenida diputada, gusto saludarle. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes en esta fiesta de alegría, una tradición que sigue perdurando a través de los años, una historia mágica que se sigue escribiendo a través de la familia Maza Vidal. No, bien, ahorita está Don Chon, vamos a no sé, comentarle. La temporada de este festival no puede hacer falta el mezcal y el eterno en Jocatu. Ya tenga tu sombrero y tu máscara y checa tu ropa y no te asomes. Ah, no, 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 no. Recuerden amigos nuestros que si ustedes quieren alguna cerveza, ya están en venta las cervezas, están en venta las botellas de mezcal, está en venta la mixología, preparados, algunos cócteles, ya están en venta aquí a nuestro lado izquierdo, en donde ustedes pueden levantar la mano, nuestros amigos meseros irán hasta usted para tomarle su pedido. ¡Saludos al doctor Juan! De este lado, doctor, acá, allá. Muchas gracias. Allá de qué lado, ¿no? Este, de este lado es el lado técnico. De aquel lado es el lado rudo. Saludos, saludos a todos a los que todavía siguen aquí conectados. ¿Qué dicen? ¿Desde dónde están escuchando? ¿Viendo? Saludos, saludos a todos, donde quiera que se encuentren. Todo listo, ya en unos minutos más estaremos iniciando con la fiesta, con la inauguración, con la festividad. Saludos para don Juan Espinosa, el máster de la guitarra. Para el amigo Chon Maza y todos sus invitados. Para la gente que viene de Putla, Pepe Velázquez. Acá de este lado, Pepe, de este lado, Pepe. Acá, aquí está el micrófono, Pepe. Allá para mis compadritos de Alchileajo, ¡qué bárbaro! Oscarito, años sin verte, brother. Pasa la receta, hermano. Vamos a esperar un... Mira el otro, mira el otro, ahí va, caminando. Que es lo que va a dar inicio aquí en el programa. Que vemos a las diferentes personas ya listas para degustar su... Bienvenido a don Ricardo Grospegui. ¿Dónde anda don Ricardo? Por supuesto, acompañado de toda su familia, sean bienvenidos don Ricardo. Que la estancia aquí en la tradicional matanza de chivos Chon Maza sea de lo más placentera posible para usted. Estamos en espera de que todas las personas ocupen sus mesas para poder ya también hacer
la inauguración de este evento. Estamos en espera nada más de que las personas utilicen las mesas. Saludos al amigo Tiquio Vargas. Hoy viene muy serio, seguramente viene desvelado. Se fue al Beer Fest. De ahí no sale. Terminando de aquí nos vamos al Beer Fest porque viene la banda Tierra Mojada. No nos invitaron, pero tampoco nos dijeron que no fuéramos. ¿Cuándo viene la banda Tierra Mojada, regidora? El domingo. Domingo. No, pues como domingo ya... 10 de la noche, banda Tierra Mojada, la banda que le puso el soundtrack a una película de Disney, originarios de Huayapan, Oaxaca, la tierra del tejate. Mañana, aquí en Huajuapan de León, Oaxaca, viene la banda Tierra Mojada, representante internacional de todo el estado. Allá para todos los camarógrafos del honorable ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, al personal de comunicación social, sean bienvenidos a esta su fiesta. Vemos todavía gente llegar. Allá para el amigo Chavita. Chavita Rojas, que está hasta allá, hasta el fondo. Bienvenido, Chavita Rojas. No te escondas, Chavita Hernández, que ya te vi, brother. Bienvenido, Chavita. Pues vamos a sentarnos aquí tantito en lo que espera. Que dicen, que cuentan, de dónde lo están viendo. Pues miren, aquí estamos y todos en este... en este espacio. Ahí al fondo podemos ver a... a las diferentes danzas. Están las danzas de los diablos. De este lado están los tiliches. Por ahí anda también lo que es la carnaval de Silacayopan. Aquí vamos pasando a la Jarabe de Mixteco. De este lado están los caballos con las escaramuzas. Señoras y señores, primera llamada para dar la inauguración de este festival. Primera llamada. El acto social de inauguración en esta zona. Primera llamada. Pedimos a la mesa del presidio, por favor, vaya haciendo uso de sus lugares. Primera llamada para dar la inauguración de este momento tan especial aquí en la tradicional matanza de chivos, Chumasa. Ojalá y el tiempo así esté, más bien el clima, esas nubecitas, porque ahorita en el recorrido sí estaba fuerte el calor y ahorita ya está nublado, está muy agradable, sí se siente el bochornito, pero ya no quema como hace un ratito. Pues ojalá sí se mantenga. O sea, es un día muy agradable en este sábado 15 de octubre de 2022 aquí en Santa María Tuxtlapilco, lo que es la el sitio de Don Chon Maza, que se realiza lo que es la tradicional matanza también. Del lado de los técnicos, Pilo. Pues vamos a saludar nuevamente a la gente que ha comentado. No sé si sigan todavía, si no, pues comenten ahí para saludarle, para saber quiénes andan por aquí. También saludamos ahora sí que a nuestro amigo Peloncito, que ahí nos hizo el favor de enviarnos estrellitas. Señora, y pues los saludamos hasta Washington, que es donde se encuentra, y pues tiene familia aquí en lo que es la Agencia del Carmen. Saludos para Peloncito Ramírez. Saludamos también a Carolina Martínez, a Sofía Ana, a Nabil, a Miranda Martínez desde Tecomaxtlahuaca. También zona y región de donde son originarios los diablos, Tecomaxtlahuaca, Juzlahuaca. A los integrantes. A Marisela López. A Salvador. Salvador, pues creo que ya no tocaron la canción que solicitabas, La Chilena de mi Sentimiento.
pero pues viste que le dijimos dos, tres veces y pues segunda creo que no la llamada, tocaron. Segunda llamada para dar inicio. También tenemos aquí saludos para Marisela López, para Germán desde el Guamúchil, para Irene, para Angie, vamos a dar inicio para Emanuel de Tepozcolula, para Alejandro desde Wisconsin, pido sean tan amables para Marta, darle un aplauso fuerte y caluroso a los conductores de este programa. Orden Desma, Pati Méndez, Orden Desma. Pues ya unos minutitos más y van a dar inicio a este programa cultural de inauguración. A este festival de mole de caderas. Es un placer nuevamente compartir estos micrófonos contigo y en esta ocasión con el maestro Ociel Ledesma. Y es que este evento lo amerita estar en la tradicional. Saludos, Evita, dice Evita, dice que las personas que se dedican a la protección de los animales se acerquen a ver cómo matan a esos pobres animalitos. Es inhumano lo que hacen, no compartan esa matanza. Pues sí, de alguna manera, pues sí tienes razón, Evita. Aquí, pues siempre va a haber pues esas opiniones divididas, quizá, ¿no? Dentro de los que defienden una tradición y dentro de los que defienden pues la protección animal, porque al final de cuentas pues es un ser vivo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya hay pues esas instancias, ¿no? No sé qué tanto se ha checado ese tema, sin embargo, pues para dar comienzo con esta, es una situación con complicada, social, siento yo, ¿no? Complicada y difícil, momento, pero bueno, uno que pueda hacer al final de cuentas en ese sentido, más que externar, ¿no? La opinión. Y pues es muy válido, la verdad es que sí, es válido también tu comentario. Ojalá y pues se ponga. Pues ahora sí que no sé qué decir al respecto, pero sí, es muy respetable también tu punto de vista. También vamos y muchos yo creo que lo comparten también. Un aplauso al presidente municipal constitucional. Pues aquí ya están nombrando lo que es la las personas que están en la mesa de presidio para dar inicio a esta inauguración. Saludamos con muchísimo gusto a la maestra Moni Vidal, como la conocemos todos sus amigos. Bienvenida, maestra Moni Vidal, esposa de Don Chon Maza. De igual manera, agradecemos la presencia de la diputada local, la profesora Leticia Collado Soto. Fuerte el aplauso para ella. Pues aquí a punto de dar inicio a este programa cultural. Saludamos de inauguración al Festival Mole de Caderas. David López Mora, regidor de Salud y Prevención Sanitaria. Bienvenido. También agradecemos la presencia del licenciado Azael Santiago Chepi en esta heroica ciudad de Guajuapan. Bienvenido. Pues ya unos instantes más, ya va a dar inicio. Con mucho gusto a la licenciada Patricia Campos, ex diputada que también nos acompaña en esta mesa del Presidium. Bienvenida. También le damos la bienvenida. Estamos un poquito lejos porque nos vamos a sentar aquí a una orillita, pero ahorita que inicie, pues ya nos vamos a acercar. Saludamos también a la licenciada, a la químico farmacobióloga Norma Alejandra Andrade, que nos acompaña esta tarde. Bienvenida. También fuerte el aplauso para la licenciada María de los Ángeles Abad, regidora del Honorable Ayuntamiento de esta ciudad. Bienvenida. También es importante saludar a nuestros invitados especiales. Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Luis de Guadalupe Martínez, bienvenido. Y también se encuentra con nosotros el empresario Ramón Loredo González, también un fuerte aplauso para él. También saludamos al licenciado Miguel Morán Madrazo, bienvenido. Pues aquí nos comparte Marta López, dice que es una cadena alimenticia y da trabajo a mucha gente de los alrededores. Comparto con ella su sentir aquí en Chicago, dice. Están los nietos de don Félix Maza, que en paz descansen, ellos son los partidarios de eso, por eso es que no lo vivieron en día. El que vaya, dice, no sé qué reacción van a tener, mientras que las hijas de Don Chon lo ven muy normal. Es una realidad como la gente tiene trabajo. Pues sí, es lo que comentaba, ¿no? De que pues es algo quizá que ya se ha normalizado, porque es parte de
de una tradición que no nada más es de una persona o de una familia, sino que influyen o tiene mucho que ver varias familias, varias personas de diferentes lugares de aquí, de la región, alrededores de Santa María. Y pues sí, es difícil, ¿no? A veces el poder pues, verlo desde las diferentes perspectivas, pero pues es muy válido. Es válido y pues bueno, es parte de, y como decíamos, ¿no? Ya hay diferentes instancias o instituciones que ven las diferentes partes, pero bueno, es lo que estamos ahorita viviendo. ¿Qué puede uno comentar al respecto? Que se cuelga del cuello de las cabras. Su sonido funciona para identificar y localizar al animal que lo porta. Don Chomaza guarda con mucho cariño unos cencerros que su papá, don Félix Maza. Ahí estamos hablando justamente parte de la historia de esta tradición. De doble voz, y que a la fecha siguen siendo utilizados en la tradicional matanza de chivos Chomaza. Vamos a darle un fuerte aplauso a don Félix Maza, donde quiera que se encuentre, que le dio gran auge a esta actividad del ganado caprino en nuestra región mixteca y en especial en Huajuapan de León. Muchas gracias por este dato tan importante, parte de la historia de la tradicional matanza de chivos Chon Maza. Vamos a disfrutar en este momento del floreo de la soga por parte de Luis Trejo y al mismo tiempo la exhibición de los caballos de la cuadra Solís. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a ellos. Sí, Evita, de alguna manera, y siento que se ve un poquito más por la cantidad en conjunto, pero igual y un ejemplo, si vemos como cualquier otro animal, un ejemplo, la res, un puerquito, pues es igual, ¿no? Solo que pues no se ve tanto porque pues no se ve todos juntos, sin embargo, pues todos también son animalitos, seres vivos, y pues es similar, pero algo maravilloso. Pero bueno, sí, todo, tienes razón también. Entre cada uno de los jinetes, con cada uno de sus caballos, para ejecutar estos pasos exactos al ritmo de la música. Hoy se presenta para todos ustedes, aquí en la tradicional matanza de chivos Chon Maza, la cuadra Solís de don René Solís con sus caballos bailadores. ¡Bienvenidos! Sí, eso sí, Marta, siento que al final de cuentas aquí se ve muchísimo más por la cantidad en conjunto, ¿no? Porque todos los hacen al mismo tiempo y la manera en lo que hace, y sobre todo por la difusión, ¿no? O sea, la del cómo se proyecta como matanza, como tal, y eso pues sí suele sonar muy sangriento, ¿no? Pero sí, de alguna manera pues es muy similar el asunto. Pues aquí estamos dando inicio ya con esta exhibición de caballos bailadores de la cuadra Solís. Ya iba a atravesar, pero ahorita digo. Mira. Se va a cambiar de lugar. ¡Felipe! ¡Felipe! Saludos, Eco Cuesta. Estamos aquí en lo que son las instalaciones de la matanza de Don Chon Maza, aquí en Santa María, Xlapilco.
amenizando la banda Monarquía.